Hortxe ikusten dugu Esti Garziarena, Berriozarko taldearekin sokatiran ibiltzen da eta uda partean ere ingudearekin. Lauro gita mar segundo lanerako erritmo polit-politean ekin dio lanari, orain sufritu eta hori utxi beharra, animo! Ahí está, lleva buen ritmo. A ver si puede mantener este ritmo hasta el final. Si mantiene este ritmo hasta el final, mejora la marca del año pasado. Está bajando un poquito Esti. Se le va acumulando el cansancio. Y ahí ya tirando de corazón. Ahora ya tirando de corazón. Vamos a seguir aplaudiéndole hasta el final a Esti. Lleva un minuto, le queda medio minuto todavía, va a tener que tirar de corazón. ¡Vamos, Esti, señor Tan! ¡Horche, sufritze, mañarida, herida, lanean! ¡Vamos, Esti! ¡Haz que tengo segundo, acaba, Esti! ¡Así eran de la jota de manda, ahora insufrito de garra! ¡Horche! ¡Horche, boca de un minuto te ría! ¡España, corriente, saco de huevo! ¡Iruroita Amairu! ¡73 las alzadas realizadas por Esti Beraz! ¡Aurte mesa! ¡Joan den urtea mesala barcatu! ¡Nafarrako! ¡Chapelduna! ¡Maika Aristegui! Maika Aristegui, la participante en tercer lugar que ha ganado y ha hecho una marca espectacular de 92 alzadas. En segundo lugar, Xanta Sousa, la primera participante, 82 alzadas, una menos que las que realizó la campeona el año pasado. Nagore Díaz en tercer lugar, 81 alzadas. Y en cuarto lugar, una alzada menos que las que realizó el año pasado con 73. Esti Gaztearena. Buena la prueba que hemos visto, buen nivel, ha sido a gusto venir a la plaza, poder ver a estas deportistas y poder incluso retransmitir también. Siempre es más gustoso retransmitir cuando hay marcas muy buenas y cuando el nivel es alto.